muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta mañana. Una servidora, Edith Febles, tiene el honor de acompañarles. Para mí siempre es un honor entrar a sus hogares, estar en sus teléfonos móviles, en sus tabletas, en sus computadores o donde quiera que nos vean. Este programa se transmite a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y también estamos en todas las redes sociales al mismo tiempo. Estamos en vivo y también diferido. Hay mucha gente que entra, participa y nos comenta. Muchísimas gracias a todos ustedes. Tengo unas gráficas que enviaba el canal hoy, YouTube, diciéndole a uno, mira, este es el balance del 2018. Recordemos que nosotros comenzamos a tener, digamos, que materiales activos a partir del mes de septiembre del año 2018. Así las cosas, tenemos una gráfica donde le vamos a mostrar a ustedes algunos de los puntos más significativos sacados por ellos. Es el análisis mensual y nos está diciendo que hasta este momento 11.586, que ya ha crecido, tenemos 11.600 esta mañana, 2.668 suscriptores se incorporaron en el periodo de tiempo analizado, que es un mes, 245.165 visualizaciones, es decir, contacto con la gente que visualizó, los minutos vistos también lo contabilizan, que es 1.638.000, y la audiencia interactuó. ¿De qué modo interactuó la audiencia? Bueno, 8.165 me gusta, 2.365 comentarios, 2.244, que es compartido. El último valor corresponde a compartido. Lo compartieron en sus redes sociales o lo mandaron también. La gente entra de forma directa a este canal. Te permite analizar de qué forma entra la gente. La gente entra por suscripciones o porque le den algunas páginas. Agradezco a Remolacha, por ejemplo, que aparece entre los indicadores de movilidad de esta cuenta por la mención de ciertos artículos que ellos envían. También aparece mucho WhatsApp, en la gente que manda por WhatsApp o que recibe, y la gente que viene desde Facebook hasta el canal, de modo que lo analiza todo. Analiza los países que han participado y ve un buen crecimiento. De hecho, hay muchas ofertas de cómo crear contenidos y demás. En esta nueva tendencia de creación de contenidos, que creo que es... para nosotros, los que somos más viejos, es una novedad. Para los jóvenes es nacer con ellas. Ustedes están viendo cómo los niños desde muy pequeños ya están con las tabletas, los celulares en las manos y le dan y se mueven con una habilidad que los viejos se sorprenden. Yo recuerdo, por ejemplo, un anuncio que había en la televisión argentina de una niña que le decía a su abuela, abuela, no entiende. No entendía nada, porque los abuelos, las abuelas, los padres incluso nos quedamos detrás. De hecho, cuando uno tiene cualquier problema, yo tengo un problema, ¿a quién acudo? Al hijo mío. Mira, es la tecnología, es el único escenario donde los padres están recurriendo a los hijos y los abuelos están recurriendo a los nietos. Entre más joven es el chico, mejor entiende la tecnología. Uno se da cuenta, usted tiene un problema en el celular y dice, búscame muchacho, al hijo de vecina, véngame a favor, ayúdame con esto. Porque los jóvenes han nacido con las nuevas tecnologías y parte de esa variación es un desafío para los periodistas, para los medios de comunicación, para todos, por supuesto. Agradezco a la gente que está a esta hora en vivo, una hora en el que yo agradezco la fidelidad, 11 de la mañana, gente que está entrando en el chat de La Cosa Como Es y que hace sus comentarios, que ahí los deja. Muchísimas gracias también a los que todos los días comentan. Hoy hay dos puntos que quiero tocarles rápidamente porque tengo un programa especial hoy. Quiero tocar por un lado la situación de los imputados por lanzar ayer heces fecales de cerdo, que conste, porque lo dijeron aquí, dijeron no íbamos a gastar heces fecales de humanos, eran de cerdo, que por cierto lo usan, suele usarse para abono, combustible incluso. Fueron y lanzaron, lo llevaban en dos mochilas la gente del Falpo y lo lanzó frente al edificio que aloja la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia. Aunque es una protesta en la que yo no me veo, personalmente no me veo lanzándole heces fecales a nadie, no me veo, eso no quiere decir que uno diga, no tenga en cierto modo un sentido de la proporcionalidad de lo que aquí se ha hecho. Me parece una cosa desproporcional todos los artículos que le van a aplicar, asociación de malhechores, daños, qué sé yo cuánto, una cantidad de artículos violados que supera
los que nunca le imputaron a los jueces cancelados por alterar el sistema de sorteo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para que le tocaran los casos de narcotráfico y negociarlos, dicho por el Poder Judicial, por ese mismo Poder Judicial. O sea, dijeron, señores, estamos cancelando a estos jueces porque, entre otras cosas, alteraron el sistema de sorteo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en la estructura judicial, para quedarse con casos de narcotráfico. Artículos que nunca le fue imputados a esos jueces, que fueron sindicados por el Poder Judicial de negociar con sentencias. Y lo grande es que los casos son públicos. En ese momento dijo la Procuraduría General de la República que estaba recibiendo por parte y que iba a actuar y que iba a investigar por parte de la Suprema Corte de Justicia. Y a mí me consta, porque hablé con gente vinculada al sistema de justicia y a la investigación dentro de la misma Suprema Corte de Justicia, porque realizaron un juicio disciplinario público, en cierto modo, porque no es público de modo completo, pero dieron a conocer los resultados, que esos resultados con sus documentaciones en cajas fueron entregadas al Ministerio Público de este país y no hicieron nada, absolutamente nada. Es probable que no se haya hecho nada en ese proceso contra jueces corruptos dentro del sistema judicial, porque como me dijo un juez de la Suprema Corte de Justicia una vez, si se toca una parte se cae el todo. Es decir, que era una estructura que funcionaba dentro del Poder Judicial. Y obviamente que todas esas cosas que hicieron y lanzando ese de cerdo, no es algo como que me resume, es como de mal gusto para mí, pero eso no quita que la penalidad tenga cierta proporcionalidad. Rompieron, lesionaron, esa es la idea que hay, o sea, eso habría que ver. Van a pedir prisión preventiva, algo que quizás estas personas no se lo esperaban. Sí sabían que iban a ir presos, obviamente. Ayer me enviaban un video, había quejas porque uno de ellos sufre de epilepsia, sufrió un ataque de epilepsia porque en un primer momento le negaron los medicamentos. Posteriormente le dieron acceso a los medicamentos y están comunicados con sus abogados, los miembros del Falpo, que se manifestaron de este modo en un día en que el Poder Judicial celebraba audiencia solemne, donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia dice que se puede ir en paz, porque como ustedes saben, habrán cambios rápidos al interior de la Suprema Corte de Justicia. Ese es uno de los puntos que estamos pendientes, y esta mañana he recibido más de 3 llamadas respecto a una situación que viven residentes en el entorno de La Barrit. Hay un grupo que se declaró encadenado y que duró varios días encadenados en el entorno de La Barrit. Ese grupo salió en peregrinación, yo recibí una fotografía diciendo que, bueno, que están reclamando que el gobierno les cambie, les movilice de los terrenos donde vive, que sean enfermados. Recordemos que el mismo Ministerio de Salud Pública ordenó una investigación respecto a las lesiones que tenía. Había gente con ñáñaras, que le dice la gente, con picazón, con de todo. En esa zona los vegetales y los víveres se murieron, el agua era inaccesible, no podían tomar esa agua porque era dañina, incluso La Barrit se le manda agua. Y obviamente la gente está por reclamar que les cambien, que les reparen, que les paguen, que hagan lo que vayan a hacer, y salieron en peregrinación rumbo al Palacio Nacional desde esa zona. El caso es que están en este momento en una cooperativa en Villa Altagracia, donde amanecieron. Dicen que se encuentran rodeados, me hicieron llegar algunas fotografías de policías. Yo no sé cómo ha evolucionado, porque la última vez que tuve constancia de que todavía estaban rodeados era ya hace casi 2 horas, y por eso espero tener más detalles sobre lo que ha ocurrido. Obviamente es una caminata, un vía crucis, es pacífico, no le están haciendo daño a nadie, no entiendo por qué hay que rodearlos como si fueran delincuentes, que caminen. Total, van a tener que estar amaneciendo, se van a lastimar ellos mismos porque es bastante cansón peregrinar, pero aquí se han usado hasta peregrinos, no recuerda a los peregrinos de los políticos. Luego de que hubo un peregrino, decía, ahí viene el peregrino, cuando buscaron peregrinos para favorecer a los políticos y no pueden peregrinar la gente porque tenga algo que decir. Eso me parece parte de la democracia, independientemente de que alguna autoridad pueda o no quiera estar de acuerdo con lo que ahí se dice.
Hoy he querido hacer un programa especial. Este programa está dedicado a Alana Loquart. Alana Loquart falleció en el día de ayer para la sorpresa de muchos. Hay algunos más íntimos que tenían constancia de que había tenido cierto percance de salud mientras se encontraba trabajando en Haití como parte de un grupo. Fue traída a la República Dominicana, traída por la frontera, recibió asistencia primero en centros hospitalarios dominicanos fronterizos y posteriormente llegó a un centro médico en República Dominicana. Ayer, pasada esta hora, cuando terminaba este programa, la sorpresa que encontré fue el fallecimiento de Alana. Alana es una joven periodista, digamos, porque muere cuando todavía le faltaba mucho por dar a este país y al mundo. Era periodista, fue curadora de arte, muy vinculada a todo el tema del arte con su trabajo. Se formó en este país, en México y también en Alemania. Vivía entre Alemania y República Dominicana. En el contexto internacional se le reconocía como una conocedora del área del Caribe. Escribió varios libros, hay muchos artículos de ellas en revistas de todo el área del Caribe. También la encontramos en países como Canadá y la misma Alemania, entrevistas internacionales que en alguna ocasión le hicieron. Desde ayer me puse a buscar algunas de las entrevistas más reconocidas que le han hecho a Alana. Ella también, por ejemplo, el Centro León, la encontré en varias de sus entrevistas realizadas, porque fue jurado de algunos de sus concursos de arte, respetada como crítica de arte, respetada como curadora de arte, murió así tan sorpresivamente. Yo tuve la posibilidad junto a Marino Zapete de entrevistar a Alana hace ya 6 años casi, cuando trabajábamos juntos en el programa El Despertador de SIN. He pedido permiso porque este material no me corresponde a mí, en virtud de que fue en el momento en que trabajamos en SIN. Ayer conversaba con Alicia Ortega para que nos permitiera o me permitiera reproducir este material. Se trata de una entrevista que yo creo que es oportuna que la compartamos con ustedes. Uno de los temas que trabajó profundamente Alana fue la relación de República Dominicana con Haití. El contexto en el que se hizo esta entrevista era especialmente convulsivo. Acababa el Tribunal Constitucional de dictar una sentencia que despojaba de la nacionalidad dominicana a cientos de jóvenes dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que habían vivido como dominicanos toda su vida. Era gente que estaba, probablemente eran profesionales, bachilleres, fueron con un acta de nacimiento que se le otorgó el Registro Civil de la República Dominicana, y eso fue lo que invalidó el Tribunal Constitucional. A raíz de eso, República Dominicana entra en una crisis internacional que este gobierno trató de solucionar con una comisión que aprobó una ley, la 169-14, ley que está vigente, ley que en algún momento pensaron declarar inconstitucional también y que iba a plantear un problema, pero recularon desde el Tribunal Constitucional de República Dominicana. Alana había escrito un libro sobre Haití, es uno de los tantos que tuvo, que según dice, por ejemplo, una revista canadiense, decía, ella es quizás una de las pocas escritoras que se puede acercar a Haití sin ningún tipo de prejuicio. Para conocer el área del Caribe, para conocer la influencia de uno y otro país, porque también trabajó sobre Puerto Rico, por ejemplo, el contexto dominicano, habría que leer a Alana Loquart. De modo que en el día de hoy he querido dejar esto como un homenaje a su memoria. Le voy a dejar con esa entrevista después que nos vayamos a esta pausa. Ella era sencillamente una persona que impresionaba, brillante y muy convencida de sus ideas. Usted podría estar o no de acuerdo con ella, pero la defendía con decencia, como era ella, una persona muy clara al momento de decir sus posturas. Así que agradezco la vida, la oportunidad de al menos entrevistarle una vez, ojalá hubiesen sido más. Pienso que se ha apagado una voz necesaria para el contexto latinoamericano y particularmente para el contexto caribeño. Hacemos el cambio y estamos regresando con esa entrevista de archivo realizada junto a Marino Zapete.